Minutos después de las 10 de la mañana, el Inictel Uni activó con éxito el sistema de alerta temprana de tsunami en el distrito de La Punta, Callao. La prueba técnica se realizó mediante el envío de la señal desde la estación de televisión de TV Perú. Esta señal activó el receptor EWBS, ubicado en el frontis de la compañía de bomberos número 14 del distrito La Punta, generando una alerta sonora que advirtió a la población de la llegada de un tsunami. Simulación de alerta. Simulación de alerta. Simulación de alerta. Simulación de alerta. Entonces nosotros lo que hemos desarrollado en la universidad es justamente un equipo receptor que interpreta esa alerta temprana. Al momento de interpretar, genera una señal de alerta temprana, como acaban de escuchar, para avisar a la población de la presencia de un tsunami. El proyecto de alerta temprana de tsunami fue posible gracias a las investigaciones desarrolladas por el Inictel Uni en colaboración con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA. Autoridades del Distrito de La Punta, INDECI y la Marina de Guerra del Perú participaron de esta primera prueba de alerta contra tsunami, sistema que reforzará la prevención contra desastres naturales en el litoral del Perú. El Inictel Uni, mediante la innovación tecnológica, de la mano con las instituciones públicas, contribuye en la cultura de la prevención al servicio del país.